Some people live for the fortune. Some people live just for the fame. Some people live for the power, yeah. Some people live just to play the game. Some people think that the physical things define what's within. And I've been there before, that life's a bore. Muy bien, vamos a dar inicio formal al examen de maestría del antropólogo Víctor Hugo Villanueva Gutiérrez. El jurado está integrado por la presidenta, doctora Alejandra Navarro de Lima, desde la Baja California, la Universidad Autónoma de California, por el doctor Isaac González Ruiz, que se encuentra en este momento en el Estado de México, y por un servidor, Rigoberto Martínez Cárcel, que funge como secretario y como moderador del evento. La dinámica, te doy la más cordial de las bienvenidas, Víctor Hugo, a un momento que para, es muy importante en tu vida profesional. La dinámica protocolaria acostumbrada es que hagas una presentación de no más de 30 minutos, que sea sintética sobre tu trabajo. Recuerda que los signos ya lo leyeron, la leímos con detenimiento. Entonces, le hacemos una invitación para que te sientes en las tesis centrales del trabajo. Posterior a esto viene una etapa de réplica por parte del sínodo, y si alguien de los asistentes quiere hacer una intervención, tendría que planteárselo al sínodo y lo consideraría al final del interrogatorio, ¿de acuerdo? Por lo tanto, a los asistentes, a las y a los asistentes, les pedimos por favor que no interrumpan durante el proceso, hasta que no se haga formalmente. Y bueno, sin más protocolo ni prolegómenos, vamos a pasarle la palabra a Víctor Hugo Villanueva para que inicie con la primera parte de la reunión. Adelante, Víctor Hugo. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Gracias por estar en este momento tan importante para mí y para mi familia. Este evento, en términos de lo ritual, es muy importante para nosotros en varios sentidos. Primero, porque como escribió Turner en su momento, todo acto ritual obedece a una dialéctica que posiciona a la comunidad en sus distintas dimensiones. Segundo, porque estando aquí con ustedes, miro en sus ojos todas las partes que me constituyen como persona. Y tercero, porque soy un egresado más de un espacio académico que, dado su bajo costo de inscripción y su sistema de becas, así como la determinación de su personal por mantener en el norte mexicano un lugar desde donde se pueda practicar la investigación en materia sociocultural e histórica, permite la formación de cuadros que se dediquen al debate intelectual, al debate de las ideas que se encuentran como soporte o justificación y en ocasiones como fuente de prácticas y procedimientos que en el peor de los casos limita el ejercicio de los derechos fundamentales de toda persona en situación de diferencia cultural en términos lo más amplio posible. Entonces, de verdad, muchas gracias por estar aquí compartiendo con nosotros el acto de sabernos comunidad, porque me sigue pareciendo que en nosotros es el yo que no puede ni quiere desprenderse de ustedes. Muchas gracias. Ahora, pasando a lo específico del ritual que acá nos convoca, me parece que debo decir lo siguiente. Debo decir que esta tesis no hubiese sido posible sin el apoyo decidido de todos y todas aquellas que desde sus propios espacios de acción y reflexión me han permitido sistematizar algunas de sus propias posturas frente al objeto aquí tratado. Por eso, esta tesis debe tomarse como un esfuerzo colectivo que a su vez deposita la responsabilidad en quien la redacta. Pero tampoco hubiese sido posible sin la paciencia, la comprensión y el tiempo que tanto mi compañera de vida como mi pequeña hija me dieron para llevar esto a cabo con la serenidad emocional e intelectual necesarias que la revisión de notas de campo, la lectura de la bibliografía y la redacción de tesis demanda. Gracias a Rocío. Gracias, Martina. En este campo, en el de la compañía y la amistad, también quiero agradecer el apoyo que me dieron los compas de siempre. Esos que, como se dice en el barrio, me hicieron la esquina. Escucharon, perdón, y escuchan lo que tengo para decir. Respetan mi postura política. Me cobijan en mis descalabros.
me señalan errores e inconsistencias, pero con el fin de hacerme consciente de esos. En pocas palabras, a aquellos y aquellas que no bajan bandera. A Pancho, a Mati, a Mario, a Polo, a Iris, a Luz, a Rigo, a Norma, a Rafa, a Horacio, a Pablo, a Isela, a Víctor y Kiriaki, a Lalo y sus respectivas familias. Gracias a Isaac, a Alejandra, a Ana, a Salvador, a Eber, a Berenice, a Alejandro, a Juan Manuel, con quienes me siento cobijado en la etapa que me toca vivir en el Distrito Federal y quienes también han aportado esta tesis. En lo laboral, tengo mucho que agradecer. Gracias a las comunidades indígenas que me permitieron llevar a cabo la inspección de campo necesaria para mi práctica teórica, al personal del Centro Beni Chihuahua, a la antropóloga Elsa Rodríguez García, otrora directora del Centro Beni Chihuahua, al doctor Francisco Barriga Puente, otrora coordinador nacional de antropología del INAH, al antropólogo Diego Prieto Hernández, hoy coordinador nacional de antropología del INAH, y a los abogados con quienes tuve la fortuna de participar en la elaboración de los peritajes antropológicos referidos en mi tesis. Ahora bien, vayámonos adentrándonos al tema de la procuración y la administración de justicia y a las implicaciones epistémicas que desde el siglo XVIII para Foucault habían aparecido como dispositivos de normalización de la diferencia, sea esta singular o colectiva. Es decir, la biopolítica, anatomopolítica, como formas de interiorizar o corporalizar la norma dominada. Aunque según Castro Gómez, Foucault se equivocó en la temporalidad, que no es cosa menor, porque al colocar el inicio del uso institucionalizado del biopoder en el siglo XV, XVI, o lo que Wallerstein llama el largo siglo XVI, lo que hace Castro Gómez es precisamente mirar la historia del poder normalizador, esto es, el poder de quien se instituye como juzgador de la diferencia, desde el paralaje o ángulo de visión de aquellos que hemos padecido la colonización y que hemos sido colocados en la periferia del mundo intelectual. Foucault no pudo ver lo que vio Fanon y que retoma de él Castro Gómez, aquello que nos facilita posicionarnos como un locus enunciativo de colonia, es decir, lo real del proceso de conquista en Asia, África y América. Y es este ángulo de visión el que en este momento vamos a exponer para tratar desde la práctica teórica de quienes acá nos encontramos. Perdón, estoy perdiendo la línea, no se escucha muy bien, discúlpenme por favor. Pues acérquete. A ver, ¿ahí nos escucha bien? No, ahí está. No. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Ya, ya se apenas escucha bien. Muy bien. Entonces, continuamos. Decimos que este ángulo de visión, el que en este momento vamos a exponer para tratar desde la práctica teórica de quienes acá nos encontramos, el tema de la pluralidad normativa en Chihuahua. Al fin de cuentas, la tesis que ahora se presenta me parece que bien puede ser una suerte de diagnóstico relativo a la negación del contexto de pluralidad normativa y que por fortuna, desde este diagnóstico, se apunta hacia una metodología para arribar a la doble negación como afirmación de la plurirreferencialidad en el campo del derecho como combate a la rutina judiciaria que desde sus orígenes impuso el derecho por sobre la justicia, la dominación por sobre la razón, la normalización por sobre la libertad, al individuo por sobre el sentido de lo común y con esto, como dijo Kelsen en su crítica a la ideología del derecho, la ficción por encima de lo real. Como ven, esta tesis es un ejercicio que presenta una articulación transdisciplinar entre antropología, filosofía, crítica jurídica y de manera acotada la historia de algunos conceptos. Pero el conductor energético que a esta articulación le ilvana es la política y la ética profesional. Sin embargo, de esas, por ahora solo haré referencia a las tres primeras. El presente documento se organiza desde un capitulado que toca los siguientes títulos. Capítulo 1.
el peritaje antropológico, su acopio, en el que se aborda la definición del objeto desde la técnica jurídica, el registro de peritajes presentados en tribunales asentados en Chihuahua y los criterios de clasificación y selección de peritajes para su respectiva crítica. En este capítulo se expone el método de investigación seguido y su contenido conceptual. Se presentan las variables que se consideraron para la organización del acopio de la información, las sectorizaciones jurisdiccionales sobre las que descansa el aparato jurídico de Estado a nivel local, estadísticas sobre el ejercicio del peritaje antropológico según ámbitos del derecho y tipología de los mismos, así como información general de los peritajes que representan situaciones que fueron consideradas de interés para explicar cómo es que opera la negación del contexto de pluralidad normativa en el Estado, tanto en los peritajes mismos como en las sentencias judiciales y asuntos penales y agrarios relacionados con el sector indígena de la población. Una primera definición que se presenta en el capítulo número 1 es precisamente la definición técnico-jurídica de lo que es el peritaje. El peritaje, entendido como medio de prueba, es un argumento especializado, técnico-científico, que aporta precisamente un especialista en la materia para hacer ver y hacer creer al juzgador que precisamente la cosa que se está juzgando o el hecho que se está juzgando en tribunales compete precisamente, en este caso de los peritajes antropológicos, a la diferencia cultural. Y en términos de diferencia cultural, el Código Penal de Procedimientos Penales a la fecha indica que cuando el inculpado pertenezca a un grupo étnico indígena, se procurará allegarse dictámenes periciales a fin de que el juzgador ahonde en el conocimiento de su personalidad y capte su diferencia cultural respecto a la cultura media nacional. Ya desde esta definición técnico-jurídica aparecen ciertos conceptos que nos dieron materia para la crítica jurídica, ¿no? Desde la concatenación de la filosofía, la antropología y la misma crítica jurídica como corriente de la sociología jurídica que se encarga precisamente de desdoblar, de hacer visible el contenido de este tipo de conceptos, ¿no? Y la definición técnica continúa y dice: en los procedimientos en los que intervengan personas que aleguen tener la calidad de indígenas, la misma se acreditará con la sola manifestación de quien la haga. Cuando el juez tenga duda de ella o fuere cuestionada en juicio, se solicitará a las autoridades comunitarias la expedición de constancia que acredite la pertenencia del individuo a un determinado pueblo o comunidad. Pues bien, en ese sentido, cuando hicimos el registro y el acopio de los peritajes antropológicos en el estado de Chihuahua, pues encontramos que la mayoría de los peritajes se ha presentado en el ámbito penal del derecho, para diferentes situaciones, pero está en el ámbito penal. Posteriormente le sigue el ámbito agrario, luego el civil y por último el derecho internacional con un ejemplar en esa situación que tiene que ver con el tema del feminicidio en Ciudad Juárez. El total de la muestra a 2013 es de 56 peritajes. Este mismo acopio nos permitió hacer una clasificación del tipo de documentos que estábamos acopiando en las diferentes categorías: peritaje antropológico, peritaje jurídico-antropológico, peritaje sociocultural, peritaje lingüístico, peritaje en antropología y práctico, peritaje arqueológico, dictamen o cartas de identidad y ampliación del peritaje originalmente presentado ante un juzgado. De todas estas categorías, excluimos, solo dejamos una muestra de la categoría de dictamen o cartas de identidad, ya que si volvemos a la definición técnica jurídica de lo que se entiende por peritaje, ¿no?, en términos de la antropología, el dictamen o cartas de identidad en realidad lo tienen que presentar las autoridades, como bien dice el articulado que les mencioné anteriormente,
y no el perito antropólogo. Porque cuando lo presenta el perito antropólogo, lo que sucede es que se está violentando precisamente el derecho a la autodefinición o a la autoascripción de la persona en relación a su comunidad. Entonces, por eso excluimos esta categoría, pero en realidad es uno de los números más amplios que se han presentado en el estado de Chihuahua. Bien, pasamos al capítulo 2. En el capítulo 2, el peritaje antropológico, su problematización, se presenta en la crítica a las distintas argumentaciones que sobre la diferencia cultural en el contexto de pluralidad normativa han construido tanto peritos como el personal jurisdiccional encargado de interpretar y valorar el contenido de los peritajes antropológicos. Eso desde el análisis del discurso y la categorización del mismo, según lo planteado por tres autores, Bolívar Echeverría, Franz Fanon y Bakhtin, Mikhail Bakhtin, lo cual constituye el tránsito hacia el ámbito cualitativo en esta investigación al identificar las estrategias jurídicas por las cuales, al menos desde lo que la práctica pericial permite visibilizar y que opera la negación o afirmación del contexto de pluralidad normativa según los conceptos de pluralidad normativa, sistema normativo, cultura jurídica y comunidad epistémica pertinente. Estos conceptos que les acabo de mencionar los utilizo como conceptos descriptivos, pero lo que permite hacer una hermenéutica de los documentos para esta tesis fueron los conceptos de subjetividad propuesto por Bolívar Echeverría, que es, Bolívar Echeverría propone que la subjetividad está antes de la definición del concepto de sujeto, y subjetividad entonces sería el proceso de producción del sujeto, es decir, la afirmación o la politicidad que hace la persona o el colectivo para constituirse como un ente que demanda derechos o que en términos de relaciones de lucha de fuerzas constituye una de estas fuerzas en lucha. Esa sería la subjetividad. Entonces, la subjetividad es un concepto analítico que permite ver cómo surge, cómo emerge el sujeto, ¿no? El sujeto político. Bien. Otro de los conceptos es el de colonialidad, propuesto por Franz Fanon en la década de los 50, y esta, para Fanon, pues, se entiende como la situación de dominación biopsico-sociocultural por introyección de la ficción que niega el ser en el propio ser. Es decir, para Fanon, la colonialidad no es un hecho histórico, sino es un hecho social, es un tipo de relación social que tiene por objetivo invisibilizar el ser que somos, por ejemplo, el ser latinoamericano, ¿no? Introyectando en nuestra forma de relacionarnos y de ver el mundo y vivir la vida, como por ejemplo si fuéramos personas norteamericanas, con la idea esta del sueño americano ejemplifica muy bien la colonialidad que propone Fanon, ¿no? Es decir, cuando estamos aspirando a ser aquel que no somos para poder ser, ¿no? Esa es la propuesta de Fanon, y este es básico para la hermenéutica de los documentos que analizamos en la presente tesis. Y por último, la palabra para Mikhail Bakhtin es un concepto, ¿no? Es toda una idea. De hecho, la palabra misma es un enunciado. ¿Por qué? Porque para Bakhtin, la palabra, el enunciado, manifiesta al sujeto, ¿no? Toda palabra es expresión propia del sujeto, es expresión del ser del sujeto. Es un signo ideológico que refleja o refracta lo real. Es decir, puede caer la palabra como enunciado en la descripción de un hecho objetivamente descriptible, pero también puede caer a través del discurso ideológico en una ficción, ¿no? Es decir, en una interpretación que persigue cierto fin, ¿no? De interpretación del hecho sucedido. Entonces, esto es fundamental para interpretar la valoración que hacen del peritaje antropológico y en sí del argumento cultural que se propone en el peritaje antropológico por parte del personal jurisdiccional, ¿no? En tanto que está negando la diferencia cultural del sujeto epistémico o del sujeto indígena, por ejemplo, ¿no? En el proceso judicial
al someterlo incluso a un procedimiento que cualquiera de nosotros desconocemos, ¿no? Procedimiento penal que es conocido nada más por los especialistas del sistema jurídico central. Bien, entonces estos tres conceptos permiten hacer ese ejercicio de hermenéutica. Capítulo tercero. El peritaje antropológico, su conceptuación, trata sobre el posicionamiento del pluralismo cultural descentrado y crítico a partir de las aportaciones de Karl Marx. El precursor de la defensa cultural en el marco del derecho positivo o el uso y costumbre burgués prusiano positivado. En este capítulo se desarrolla el paso del desplazamiento epistemológico a la ruptura que opera en la negación del contexto de pluralidad normativa y la forma en la que es posible operar la doble negación, al menos desde la práctica policial. En este sentido, el posicionamiento del terreno, el campo y la visión de centrados y críticos permite la conceptuación de colonial sobre el objeto de la construcción de un glosario de conceptos útiles para el ejercicio del peritaje antropológico. Y aquí, en el capítulo 3, es donde desarrollamos, a través de casos concretos, denominamos conceptos descriptivos, por ejemplo, sistema normativo, que sería el derecho carente de forma por su calidad consuetudinaria. El sistema normativo sería todo, en términos descriptivos, sería todo el conjunto de normas, de reglas, de valores, principios, que están en las comunidades indígenas, pero que no han sido positivadas o revestidas por el sistema central, ¿no? Es decir, que no pasan a la escritura, que están en la oralidad. Y al encontrarse en la oralidad, quedan fuera del sistema central y entonces quedan en una condición de antagonismo frente al sistema central y en una condición también de subordinación. Ese sería el sistema normativo. Ahora, otro de los conceptos fundamentales es el de pluralidad normativa. Aquí decimos que es pluralidad normativa y no plural, y no pluralismo normativo, porque el pluralismo normativo sería la construcción discursiva, ideológica, que se hace precisamente de lo real, de esta pluralidad de sistemas normativos realmente existentes, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando a la raíz de la palabra plural se le agrega el ismo, entonces estamos agregando ya con ello a la propia palabra y al enunciado que le acompaña todo un sistema de ideas, ¿verdad?, que le está precisamente describiendo, definiendo, y que al fin de cuentas no termina de ser más que un discurso más que hace referencia a esta diversidad de normas y de sistema. Mientras tanto, la pluralidad hace referencia a lo concreto, a lo real, ¿no? Es decir, sin el velo ideológico, ¿no? Y entonces por eso digo que este capítulo es sumamente descriptivo, ¿no? Ahí están los casos donde se evidencia materialmente la existencia de la pluralidad normativa en Chihuahua. Entonces es muy descriptivo y aquí estos dos conceptos nos ayudan a ir hilvanando, ¿no?, todas las muestras que estamos presentando para el argumento de lo real del contexto de pluralidad normativa. Pero la pregunta que nos interesa responder en este capítulo es la siguiente: ¿qué se presenta como necesario para posicionar la doble negación en el contexto de la pluralidad normativa? Y aquí nos vamos otra vez a la filosofía, sobre todo la filosofía marxiana, en el que se entiende la doble negación como afirmación. Por ejemplo, en el contexto de la pluralidad normativa, encontramos que el sistema normativo central es el dominante, ¿no? Y desde este sistema central se niega la existencia de los sistemas consuetudinarios o indígenas o comunitarios. Se niega porque se dice que estos otros sistemas, como no tienen forma, por ejemplo, no tienen escritura, no tienen un ejercicio sistemático, así dicen, pero nosotros hemos encontrado que sí hay sistematicidad en este sistema consuetudinario. Como se dice todo esto, se le niega la calidad de sistema de derecho. Entonces el sistema central lo que hace ahí es aplicar una primera negación, es decir,
no existe ese contexto de pluralidad normativa que nosotros estamos evidenciando en la tesis, ¿no? Para afirmar que efectivamente el contexto es totalmente opuesto, incluso antagónico, ¿no?, lo que hay que hacer es negar esa primera negación. Es decir, si el sistema central dice que no hay un contexto de pluralidad normativa, nosotros estamos evidenciando que sí lo hay, y con ello estamos negando esta primera negación, por eso es doble negación, ¿no? Y con ello afirmamos entonces este contexto de pluralidad normativa en el estado de Chihuahua. Y para ello, recurrimos, para responder a esta pregunta, recurrimos a cuatro conceptos que Rigoberto maneja. De hecho los conceptos de campo, terreno, desplazamiento y ruptura los tomamos de la publicación de Rigoberto sobre el psicoanálisis del objeto, y le damos soporte a través de notas al pie, por ejemplo, ¿no?, del antecedente, ¿no?, que sería, por ejemplo, en términos epistemológicos, pues de Gastón Bachelard, ¿no?, en su texto de la formación del espíritu científico, donde plantea toda esta situación e incluso plantea una forma de ir aplicando en términos epistemológicos un análisis propio de los conceptos, ¿no?, para irlos, por decirlo de alguna manera, presentándolos fuera de su velo ideológico. Y entonces diríamos que el campo, que el concepto de campo que retoma Rigoberto de Bourdieu, sería la región del saber, ¿no? En este caso estamos hablando, como les decía en un principio, de una articulación transdisciplinar que tiene que ver con la antropología, el derecho o, en su parte crítica, la crítica jurídica y la filosofía. Entonces cada uno de estos es un campo del saber, ¿no? Entonces estamos articulándolos o intentando articularlos para que los diferentes campos interactúen y permitan la síntesis psicológica necesaria, como diría Gastón Bachelard, en la producción de nuevos conceptos, ¿no? Y con ello tener una cascada conceptual mucho más amplia que nos permita explicar esta situación de negación del contexto de pluralidad normativa. Pero el campo, como bien dice Bourdieu, tiene un énfasis en lo político. Toda la construcción de saber, de conocimiento, está trazado por relaciones de poder, ¿no? Es conocimiento en tanto que las relaciones de poder lo reconocen como tal, tanto que las relaciones de poder se van posicionando para afirmar tal o cual conocimiento como válido, como certero. Bien, y luego viene el concepto de terreno, que es el posicionamiento epistemológico, de esto voy a hablar en el siguiente capítulo. El desplazamiento, que es el cambio del terreno epistemológico necesario para operar el corte en el proceso de invisibilización y alumbrar nuevas facetas de lo real. Y la ruptura, o ruptura epistemológica, que sería un cambio de lógica, un giro en el pensamiento que pudiéramos denominar científico por ser el intento metódico de interrogar al dato. Ello para acercarse a la cultura jurídica de la que la comunidad epistémica pertinente es portadora. Es decir, la cultura jurídica sería todo el entramado simbólico que gira, ¿verdad?, y que da soporte a la norma misma en las comunidades indígenas. Una norma es tal, una regla es tal, porque es aceptada y es eficaz para un conjunto de personas. Pero lo que hace que sea válida y eficaz es precisamente todo el soporte simbólico que le da, por así decirlo, le da vida a la regla, ¿no?, y hace que los sujetos, que las personas, ¿no?, la reconozcan y la ejecuten. Esa sería la cultura jurídica, mientras que la comunidad epistémica pertinente sería, pues, ese conjunto de personas que comparten esta cultura jurídica, ¿no?, y que entonces, por lo mismo, son sujetos a un sistema normativo particular, singular, propio de su comunidad, o de su cultura, de la que es portadora. Y de esta manera, afirmar, como les decía, negar doblemente la negación que hace el sistema central, el contexto de pluralidad normativa realmente existente por medio, en el campo del derecho, de la defensa cultural. La defensa cultural sería entonces, en el campo del derecho, por ejemplo, en el derecho penal, sería que toda la argumentación jurídica estuviera matizada por una plurireferencialidad de normas, no una monorreferencialidad como existe en la actualidad. Así sucede en la actualidad.
la teoría del debido, del debido proceso en el derecho mexicano es monocultural, monoconductual y por tal monorreferencial. Es decir, se impone un sistema de derecho, el central, como decíamos desde un principio, en tanto procedimiento para ejecutar sanciones. Y los procedimientos que son propios de las comunidades quedan ajenas a la resolución de conflictos, por ejemplo. Entonces, la defensa cultural intenta, precisamente como en su sentido político, intenta posicionarse para argumentar ese contexto de pluralidad normativa realmente existente, ¿no?, en el terreno del derecho. Pero, por supuesto, que esto se puede llevar a otros campos del saber, ¿no? Lo que pasa es que aquí estamos tratando, precisamente, una tesis sobre el sistema normativo. Capítulo 4. El peritaje antropológico, la propuesta, condensa en una proposición teórico-metodológica integral de articulación transdisciplinar una criticidad mínima desde la cual es posible hacerse entender con el personal jurisdiccional que recurre a la pericia antropológica como medio para evidenciar el contexto de pluralidad normativa en el que nos encontramos. Para eso, se plantea en términos concretos una forma particular de atender metodológicamente la realización de peritajes antropológicos para el contexto chihuahuense contemporáneo por medio de la observación de conceptos específicos que puedan facilitar, en cierta medida, el que otros colegas antropólogos y abogados dialoguen en un momento de proponerse la defensa cultural como estrategia en el ejercicio de los derechos relativos a la diferencia cultural, lo que plantea a la criticidad antropológica como fuente de una propuesta decolonial que consiga doblegar la voluntad expresada desde la dogmática jurídica central y con ello el conjunto de prácticas ideológicas que niegan el contexto de pluralidad normativa y que a lo largo de 24 años ha impedido la producción ampliada de otro modelo de derecho. Digo que han sido 24 años en los que se ha negado el contexto de pluralidad normativa porque hace 24 años se ratificó por parte del gobierno federal mexicano el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que es la normatividad internacional que precisamente hace del reconocimiento al contexto de pluralidad normativa y a la diversidad cultural, hace que los estados firmantes tengan que reformular, actualizar, cambiar su propia normatividad central para darle cabida a este contexto de pluralidad. Pero a la fecha, digamos, los logros que se han tenido en ese campo han sido mínimos. Tan han sido mínimos que ahorita nos encontramos presentando una tesis que hace evidente esto. Por eso digo que son 24 años en los que hemos estado batallando en ese sentido. Y por articulación transdisciplinar, ya en términos teórico-metodológicos, quiere decir pensar al objeto más allá de los límites que puede circunscribirlo. A ver, es que no veo ahí, voy a poner aquí. La articulación transdisciplinaria quiere decir pensar al objeto más allá de los límites a que puede circunscribirlo cualquier discurso sustantivo, disciplinar. Es decir, no nos interesa nada más hablar desde la antropología, por eso recurrimos a la filosofía y a la crítica jurídica para intentar hacer esta articulación transdisciplinar. No obstante, recomienda usar las categorías y conceptos con carácter abierto. Por ejemplo, la categoría de modo de producción de Marx está abierta y sirve para captar cualquier modo de producción, pero hasta que el sujeto cognoscente se enfrenta a un pensamiento abierto al modo de producción concreto, al objeto de estudio, y después de pensarlo en términos de totalidad, es que puede decir el tipo de modo que es y no antes. En el estudio de Marx, en el Capital, encuentra que dicho modo es un modo de producción capitalista, pero este último adjetivo solo aparece en Marx una vez que ha descubierto la lógica interna de su objeto, el ser del capital. Lo que planteamos como transdisciplinario es eso: construir el conocimiento por articulación de niveles multidimensionales de lo real y al hecho
de revelar el descubrimiento de la lógica del objeto, no solo para explicarlo, sino para teorizar o para actuar sobre él. Metodológicamente, pues, queremos relevar la cosa, el objeto, por encima de cualquier límite impuesto por tal o cualquier estructura teórica preestablecida, pero sin desechar a priori las posibilidades de captación de lo real de las categorías y conceptos de constructos teóricos ya construidos. Esta es una cita de Macé Narváez, que está en el texto de Arzate y Arteaga sobre metodología transdisciplinaria de las ciencias sociales, donde, por cierto, publican algunos peritajes antropológicos y muestran la transdisciplina en los peritajes. Regresate a la presentación. Dale clic ahí. Bien, para llevar a cabo esa articulación transdisciplinar, estas fueron las variables que aplicamos para identificar al objeto, ¿no? Para ver la mayor parte de su contenido semántico y semiótico en el terreno del derecho, ¿no? Entonces, fueron variables del dictamen, áreas de investigación involucradas, sectores de población involucrados, áreas de competencia del derecho, ámbitos de competencia del derecho y tipo de problemáticas en torno al ejercicio del peritaje. Y luego los medidores e indicadores, esta cantidad que tenemos acá, con la idea, estos dos puntos, el de las variables y el de los medidores, con la idea de caracterizar el contexto de negación o afirmación de la pluralidad normativa. Y con ello, y la aplicación de técnicas y habilidades de investigación antropológicas, se consiguió caracterizar el ejercicio del peritaje antropológico en Chihuahua, lo que, concatenado a los conceptos antes mencionados, permitió plantear el referente teórico-metodológico aquí propuesto para la crítica de las categorías del sistema normativo central. Porque una de las indicaciones que hizo Marx, por ejemplo, en 1842, es que no había en aquel entonces, dentro de la teoría crítica del derecho, una crítica materialista a las propias categorías del sistema central de derecho. Él define al sistema central jurídico o normativo como el uso y costumbre burgués positivado, es decir, un uso y costumbre que por medio de las relaciones de poder se impuso a otros por sobre otros usos y costumbres de otro tipo de clase social o de otro tipo de sector de la población, y se positivó por medio del Estado. Se positivó y entonces surge, emerge el Estado, y con el Estado entonces surge la dominación de un sistema normativo específico sobre otros, ¿no? Entonces, desde aquel momento, para Marx queda inconclusa esta tarea, y lo que estamos haciendo ahora es recurrir a ese señalamiento que hace Marx y hacer crítica materialista de las siguientes categorías normativas del propio sistema dogmático del derecho central, ¿no? Y entonces aquí oponemos, en términos de posicionar por un lado conceptos socioantropológicos y filosóficos, y por el otro filosóficos y jurídicos. Entonces, por ejemplo, tenemos pluralidad normativa que es antagónico al concepto de error de prohibición. La pluralidad normativa, como decíamos desde un principio, es lo real, es el hecho de la diversidad en términos del derecho existente. Es decir, cada comunidad o pueblo indígena tiene su propio sistema normativo. Claro, no todas las comunidades tienen un mismo sistema normativo, ni la intensidad del sistema normativo comunitario es igual en todas las comunidades, pero sí está presente, tiene sus propias formas de organización y sus propios lo que da cuerpo a su propio sistema normativo. Entonces estamos posicionando esa diversidad en términos del derecho a el concepto de error de prohibición, que para la dogmática jurídica el error de prohibición sería entonces afirmar
que la persona indígena, por ejemplo, sujeta a un procedimiento penal, desconoce la norma central porque es ignorante, porque, así dicen, porque sufre de sumo atraso cultural, porque tiene un vicio psicológico, porque es perverso, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, como está en esa condición, está en esa condición de error humano, ¿no? Entonces, la resolución que emite el juez tiende a amenorar la pena o a escarcelar. Pero eso nada tiene que ver con reconocer o afirmar el contexto de diversidad normativa y de diversidad cultural. Al contrario, lo está negando. Lo está negando porque la tasación que se hace de la persona indígena se hace desde la monorreferencialidad, desde la monocultura y todo esto, ¿no?, que venimos diciendo ahora. Y así, ¿no? Hacemos una crítica en este capítulo a estas categorías jurídicas desde una posición de lo que Marx llamaría como la dialéctica materialista. Bien, eso sería por lo pronto. La presidenta del Chino, a la doctora Alejandra Navarro, para que haremos cuestionamientos. Adelante, doctora Alejandra, lo escuchamos. Entonces, doy inicio a la ley. La tesis que presenta Víctor Hugo Villanueva articula el ejercicio del peritaje antropológico, perspectivas, retos y alcances de un modelo integral para el dictamen cultural de Chihuahua. Es un estudio crítico bien fundamentado que revisa la lógica cultural de algunas prácticas donde la antropología engarza con el sistema de justicia, es decir, el peritaje antropológico. Por favor, me avisan de alguna manera si se deja de escuchar, porque a veces se vicia el sonido y yo a lo mejor no me doy cuenta, entonces ahí les pido que me manden una señal. Sí. Para ello, el sustentante presenta un documento de 194 cuartillas dividido en una introducción, 4 capítulos que ya se explicaron, conclusiones y referencias divididas por tipo de fuente consultada. Por todo ello, en su forma, el documento cumple ampliamente con todas las formalidades y requisitos de la escritura académica necesarios para defender un grado de maestría. En cuanto a los contenidos, la tesis se propone el objetivo de analizar las prácticas de peritaje antropológicos realizados en Chihuahua y desde ahí construir un referente teórico metodológico que le permita proponer a sustentante un modelo que él denomina peritaje antropológico con dictamen cultural, identificando la necesidad, en primer lugar, de posicionar al perito antropólogo como parte de las relaciones sociales y de poder en las que predomina una condición estructural de discriminación hacia los pueblos y comunidades indígenas. A esta dimensión, identificada como la colonialidad del poder, en la página 82, se organiza la lógica de los discursos y las prácticas de los juzgadores, pero también y la de los antropólogos, cuando estos entran a formar parte de los dictámenes periciales que se les piden por parte de estas instancias de las instituciones de justicia, y cuando ellos no son conscientes de la negación del contexto de pluralidad normativa que se ha descrito con amplitud en el texto. Esta negación del contexto de pluralidad normativa se promueve desde una ideología jurídica monorreferencial y por lo tanto etnocéntrico. Pero Víctor Hugo va más allá para identificar que esta ideología monorreferencial y etnocéntrica coincide con el surgimiento de los estados nacionales. Lo acabo de explicar en la última parte de su exposición, y si bien la teoría marxiana no lo maneja en estos términos, es cierto que los estados nacionales son territorios emancipados de los poderes eclesiásticos en los que se organizaban los feudos, y como usted menciona en el documento, la constitución, la institución principal de los feudos continuaba hasta el inicio de los estados nacionales siendo la propiedad comunal y no la propiedad privada. Y cuando la tesis identifica este punto,
digamos que se arroja una luz muy importante para ver una ruptura precisamente epistemológica en cuanto a la a cómo se va a organizar una sociedad siguiendo estos valores, ya no de los valores que generan unas relaciones sociales organizadas alrededor de la propiedad comunal, sino unas relaciones sociales organizadas alrededor de los intereses del individuo, de la libertad y de la herencia, la propiedad privada. Sigo leyendo. Esta discusión conceptual es muy importante porque devela los valores que organizan la lógica cultural, es decir, la lógica que da sustento a las relaciones sociales, que normalizan las relaciones de poder, y en este caso la renegación de la pluralidad jurídica, caracterizando a los pueblos originarios como culturalmente atrasados, por mencionar la menor de las valoraciones negativas que se reproducen en la valoración de los tomadores de decisión que se documentan y que en general hacen eco con el sentido común de la comunidad epistémica de la que los tomadores de decisión y todos los demás formamos parte. Es decir, los del proyecto de la modernidad y del desarrollo, en que la discusión propuesta en la tesis tiene como base la libertad del individuo y la defensa de sus intereses, de su patrimonio, de la propiedad privada, que ya desarrollé antes, y que se encuentra muy bien descrito en la página 52, cuando se dice y se identifica que hay una conexión entre las distintas instancias del Estado mexicano y la propiedad privada, que genera la desatención de problemáticas en las que se funda la negación del ser indígena y que produce su desterritorialización. Aquí me quiero detener porque es precisamente este tema de la desterritorialización que, si bien sí se menciona, creo que se podría hacer un poco más de énfasis en este asunto, porque se está hablando, se está identificando la relación social que se establece con los pueblos indígenas y que precisamente va a ser como el centro, uno de los centros, siguiendo la lógica que se propone conceptual, la lógica semiótica que funda estos significados que constituyen las relaciones sociales entre los tomadores de decisión y los pobladores originales en este caso. Entonces, la desatención, la valoración negativa para desacreditar sus sistemas normativos y justificar las relaciones de discriminación. Esta es la relación social, estos son los alcances de este tipo de relación social que se establece, de esta territorialización que origina desatención, descalificación y que finalmente continúa justificando estas relaciones de discriminación. En la tesis que se defiende, a saber, a pesar de que se reconoce la existencia de los sistemas normativos y los pueblos y comunidades indígenas, existe una negación del contexto de pluralidad normativa especificado en la página 23. Esta es la tesis que se va a estar, sobre la que se va a estar argumentando la información contenida en los cuatro capítulos. Pero también hay algo que se está trabajando a nivel etnográfico, con un detalle que tal vez no se le ha dado la justa dimensión en el texto y que también lo quiero señalar por si se hacen, si se modifica el texto para su publicación, que es que a nivel etnográfico se están identificando al menos dos procesos, dos mecanismos jurídicos que reproducen estas relaciones sociales de discriminación. Es decir, la tesis trabaja a nivel conceptual, a nivel filosófico, para la comprensión de estas relaciones sociales, cómo es la lógica de estas relaciones que le dan soporte a estas relaciones sociales, es decir, cómo es que históricamente se han formulado estas ideas que hasta el momento siguen operando en la práctica de las instituciones de justicia en México.
pero lo que también se está haciendo en la tesis es ver en la dinámica micro de la vida cotidiana adentro de estas instituciones de justicia, los mecanismos que siguen dando forma a estas relaciones sociales de discriminación y que preexisten al sistema jurídico a través de la ideología cultural o, retomando los términos de la tesis, de esta comunidad epistémica de la que forman parte los tomadores de decisión. Y entonces se abreva de esta ideología cultural para producir argumentaciones. Por ejemplo, en los casos de la sobredeterminación, este es uno de los mecanismos jurídicos que está evidenciando las relaciones sociales de discriminación, y en el error de prohibición. Pero también, aunque no se desarrolla tanto en la tesis, la traducción. Y estos tres procesos jurídicos serían tres maneras de identificar cómo en el hacer y administrar justicia se están produciendo y reproduciendo estas relaciones sociales de discriminación, como ya se explica bien en la tesis, pero creo que es necesario hacer el énfasis en esta producción de discriminación. Cito lo que está también en el documento. La intención de discriminar, dice Víctor Hugo, al otro no solo es discursiva, sino que se amplía y se consolida en el mismo proceso de producción de la norma positiva. La ruptura epistemológica que opera en una audiencia es tal que imposibilita comunicar de otra forma de la norma que no sea la posible probable retención encarcelada. Ahí terminó una cita de la que estoy aislando algunas frases, pero lo que me interesa es señalar que efectivamente se identifica en este proceso en el discurso y en las acciones que se están analizando a partir de los aprendizajes antropológicos que se retoman como material empírico para la tesis, que la cárcel, la retención encarcelaria, se plantea como la única manera, se imposibilita comunicar otra forma que no sea la posible o probable encarcelación de esos sujetos infractores. Y lo que quiero decir es que me ha parecido muy interesante porque la cárcel ha sido históricamente la figura que emerge como el único castigo para el cuerpo del indígena insumiso. Esto es algo que yo misma he documentado en un estudio que hice para mi tesis doctoral en Chiapas, y lo documenté a través del método de la historia oral, a través de tres generaciones de indígenas que formaban parte de la familia del defensor comunitario con el que yo estaba trabajando en el 2005. Entonces fue muy interesante ver que su papá hablaba del maestro, que los amenazaba con meterlos a la cárcel porque si no hacía lo que él decía, pues los iba a meter a la cárcel, o el cobrador de impuestos, o incluso el adversario político en 1994. Pero la cárcel ha sido esta relación social, ¿no? Esta figura que describe una relación social en una relación interétnica hacia los indígenas, y esto yo creo que también se puede explorar en un texto más amplio. Entonces, quiero terminar mi participación por el momento haciéndole... tengo aquí anotada una solicitud para Víctor. En la página 73 del documento hay algo que le quiero pedir, un ejercicio que le quiero pedir a Víctor, que es que trate de poner en los términos de esta lógica que él está proponiendo, que es la producción de la discriminación, el texto abstracto que, por ejemplo, se reproduce en la página 73. Voy a leer esto así como aparece. Cuando el perito antropólogo no distingue entre la forma de producción de la norma y el sentido que oculta
dicha forma de producir se es subsumido por la ontología que desde el campo de lo jurídico lanza la discursividad por la que será proyectado en tiempo y en el espacio que ocupa aquel sujeto social o singular sujetado en el proceso judicial. Entonces, en otra, siguiendo esta lógica de las relaciones sociales que has estudiado y que producen discriminación, ¿cómo puedes explicar el papel del antropólogo, del perito antropólogo en esta reproducción de las relaciones de discriminación? De esto mismo explicado, ¿no?, en este lenguaje de la discriminación. Digamos que esto aparece en el peritaje antropológico, cuando el propio perito, por ejemplo, comparte la estrategia de defensa del indígena con el abogado defensor que está planteando el error de prohibición como una solución del caso, ¿no? Y entonces, en el peritaje antropológico, sobre lo que se va a argumentar es precisamente sobre la condición de marginalidad económica, la condición de ignorancia, en términos de que incluso se hacen mediciones estadísticas para ver qué grado, el porcentaje tiene de escolaridad la persona indígena sujeta a procedimiento, ¿no? O también cómo esta persona indígena desconoce la totalidad o la particularidad que le incrimina en el hecho que cometió y que le incrimina desde la visión del sistema central normativo, ¿no? Entonces es ahí cuando se pierde el discurso de la diferencia cultural o el discurso, el argumento que el antropólogo pudiera proponer para efectivamente romper con esa estrategia jurídica, que es muy pragmática, por cierto, romper con ese pragmatismo jurídico, esa rutina judiciaria, como le digo, y entonces arribar a la defensa cultural. Y aunque quien esté solicitando el peritaje haga preguntas que vayan en ese sentido, en el sentido de demostrar o de hacer ver que la persona es ignorante, es atrasada, etcétera, etcétera, romper desde un primer momento y entonces dar otro tipo de respuestas, respuestas que tienen que ver con argumentar cómo esa persona y los hechos por los cuales se le están juzgando, por ejemplo, en el caso más favorable, no representan delito alguno para la comunidad pertinente de la que es parte, la comunidad sistémica pertinente de la que es parte. Lo que sucede es una decisión política de no posicionar, de no afirmar ese contexto de pluralidad normativa como válido para la resolución de conflictos a nivel del fuero local o federal, porque esto implicaría precisamente, al menos en el campo del derecho, la descentralización del Estado. Bien, si alguien de los asistentes quisiera hacer una intervención, les pediríamos que fuera solamente muy breve, por favor. Yo solamente quisiera decir que el sujeto humano que hace tiempo lo están matando en cuanto tal es una aspiración del ser vivo, del ser humano, siempre construyéndose. A partir de esas afirmaciones de disolución del sujeto, de la muerte del sujeto, hay una obra de Franz Kelamer, pasada en años, muy reciente, que se llama El retorno del sujeto reprimido, a partir de su obra El grito del sujeto, todavía como director del DEI de Costa Rica. Me parece, en ese sentido, pues, que la posición de sustentante tiene mucho sentido, y desde luego un dominio pleno de su tesis. Me gustó mucho que dijera en lo que él afirma en la tesis. Creo que es un derecho de un sustentante el afirmar lo que dice en su documento. No deja de ser brillante y provocadora, como siempre han sido las del doctor Rigoberto
Martínez. Quiero decir esto porque estoy encantado, pues, con que el enfoque que uno de algún modo trabaja tenga plena coincidencia y que estemos en un campo muy actual del debate teórico, que finalmente es el sentido de un examen profesional. La producción teórica es una necesidad que tenemos todos y en cualquier rincón del mundo, que le dan sentido al examen profesional. Esto quiero decirlo con todo el respeto y el afecto con que debemos seguir discutiendo este punto. Obviamente sí, pienso que hay que situar el tema de la tesis, y en ese sentido solamente creo que Víctor Hugo está en lo razonable. ¿Todo solemne? Bueno, pues en mi calidad de secretario del sino voy a proceder al acta de examen, la cual está redactada en los siguientes términos. Acta de examen de grado. En la sala de juntas de la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México, ubicada en la calle 28 y 5 de febrero 301, Colonia Guadalupe, en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a las 13 horas del día 01 de julio del 2014, se reunieron los señores Alejandra Navarro Smith, Rigoberto Martínez Cáceres y Isaac González Ruiz, quienes, bajo la presidencia de la primera, fueron designados formalmente sinodales titulares para integrar el jurado de examen de la tesis El ejercicio del peritaje antropológico, perspectivas, retos y alcances de un modelo integral para el dictamen cultural en Chihuahua, que para obtener el grado de maestro en antropología social presentó el alumno licenciado en antropología Víctor Hugo Villanueva Gutiérrez. Después de la presentación de la tesis hecha por el alumno y de los comentarios y réplicas de los sinodales, el jurado pasó a deliberar libremente y decidió, y aquí cabe hacer un pequeño prolegómeno, nos restringimos al reglamento del CIESAS, el cual establece una serie de dictámenes de veredictos. Sin embargo, aunque no se contempla la figura legalmente, decidió aprobarlo por unanimidad con mención honorífica. Sin embargo, formalmente se le dio la máxima calificación, que es aprobado por unanimidad con recomendación para publicación. Felicidades. Sabemos que lo de la mención honorífica es algo simbólico, pero es algo muy importante para el Tarugo y sus estudios subsecuentes. Gracias. Some people live for the fortune. Some people live.